todavía estoy en Las Palmas, en la capital. Aquí empieza mi aventura de fin de semana, que al final la votación salió que fuera grabado para Instagram. Intentaré grabar un poquito para YouTube, pero ya empieza mi aventura. Y aquí está conmigo mi mami. Salúdala. A pasarlo bien el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Bienísimo lo vamos a pasar, si Dios quiere. Y estamos por Santa Catalina, que es donde, por si mucha gente no lo sabe, es donde se hacen los carnavales de aquí de Las Palmas, donde se monta el escenario, la gala drag, que es muy conocida. Pues me hospedo justo delante. Ya lo enseñé, iré enseñando todo poquito a poco. Sí, reina carnaval, todo. Muy céntrico. Así que ya, poquito a poco, os los iré enseñando todo. Ahora al hotel, que ya tienen la habitación preparada, y vamos a subir las maletas y a ver la habitación. House tour, room tour en este caso. Ten cuidado, mamá, que te caes. Y sí, ¿verdad? Sí, ya estamos llegando, ¿verdad, mamá? Mira, ahí también me hago. A ver qué tal la habitación. Digo, tenemos vistas. Las vistas. Al parque. Hay que ver las vistas. El parque Santa Catalina. Sí. Así que ahora lo miraremos. A una de las compañeras que voy a tener mañana, que no es de aquí, para ir a cenar y enseñarle un poquito Las Palmas, ¿verdad, mami? ¿Eh? Que vamos a buscar a Carolina. Sí. Que viene por primera vez a Gran Canaria. Sí. Así que ya les enseñaré un poquito. A ver si se deja grabar, que es lo primero que se lo preguntaré. Y nuestra intención es ir al paparazzi de las canteras. La gente de aquí sabrá. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? A Tetrina. ¿Sí? Claro, ya lo subimos arriba. Para mí es más caro, pero. Sí. Lo vas a pagar tú. Acuérdate. Sí, paparazzi es como. Pero está a pie de la playa. Te puedes sentar. Y aquí también. ¿A qué les va a gustar? Bueno, miramos. Bueno, lo miraremos, ya les diré.
Al final de allá no, el patatal chino. Pero a mí sí me gusta. Así que ya miraremos. Y este es el panorama. Antes estaba lloviendo y ahora no. Ahora hace calor, antes no. Pero yo, chica precavida, vale por dos. De el viento de las canteras, ya lo está viviendo, ya lo está viviendo. Desde luego que sí. Sí. Lo poco que has visto, ¿qué, te gusta? Me gusta. Es increíble. Y de noche, mira que la hospitalidad, lo bonito que venga de día. De la gente de Canarias. Estoy, vamos, sorprendida y también súper agradecida. Gente muy linda, súper hospitalaria, va. Increíble. Sí. Lleno, ¿eh? Eso es lo bueno de aquí. Tendré muchísimo. Ponemos a desayunar, yo ya estoy peinada, que esta señorita me ayudó. Hemos venido a una cafetería que está debajo de nuestro hotel, que se llama La Gran Terraza Lolita Pluma. Así que toda vestida de negro, como podéis ver. Y vamos a ver que vamos a desayunar para que no se me haga tarde para llegar al sitio. Y a ver. Estoy un poco nerviosa, no lo voy a negar. Un poco demasiado. Pero la cara súper limpia. Y arreglamos el pelo. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Con un poquito más de ánimo. ¿Cómo estamos? Bien. Esta clase va a ser súper orgánica, súper bacana, como decimos en mi país, súper orgánica de principio a fin. Es importante que se sientan cómodos. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Sí, señora.
Es un vídeo, sí. Salud. Porque no vaya bien a todos. Solo carisma, solo amor, entregaron todo esto. O sea, me encanta, me voy feliz con estas mujeres. Y nosotros contigo también. Tan bellas. Nos tenemos que estar en contacto. Pero por supuesto, claro, jamás, claro que no. ¿Hiciste videollamada? Claro que sí, hay de ayudarnos y todo, surgieron. Sí. No, primero que todo, dime tú, ¿qué tal la experiencia con la clase? Me encantó. ¿Te encantó? Bueno, sí. A mí me encantó esta isla. Realmente conocí otra parte de España de la que me enamoré y no veo la hora de traer a mi familia. Así que pronto nos vemos por aquí otra vez. Eso espero. Y palabras canarias que te han enseñado también, ¿eh? Ay, había una que dijiste. Venga, tío, que tengo una jaya que me muero. Esa, la de la jaya.